tardes a todos, queridos amigos. Vamos a dar comienzo, sin demorarnos más, que ya el día tiene muy cargado en esta parroquia, ¿verdad, Jesús? Lo primero que tengo que deciros a los que estáis atrás de pie es que quedan algunas plazas. Hemos reservado unos asientos para el coro invitado, pero han quedado algunas libres. Podéis pasar adelante a estos bancos de primeras filas y ponernos más cómodos. Bien. Bueno, pues nos encontramos de nuevo, como todas las primaveras, como las golondrinas, volvemos con la primavera y volvemos siempre con la competencia real de la Liga de Fútbol, que hoy nos obsequia con un Atleti Tenerife a la misma hora que nosotros. El año pasado fue Real Madrid Deportivo, que tampoco estuvo mal, pero en fin, nada más con ver el templo se da uno cuenta de que todavía hay gente que deslinda las diferencias, no se parte el corazón y se decanta por nosotros, lo cual es muy agradable. En esta quinta edición de la Primavera de Música recuperamos pues una faceta que para nosotros era muy querida y lo sigue siendo, que es la presencia de los grupos juveniles de nuestro barrio. En este año será el próximo sábado cuando actúen ellos, actuará la orquesta del Colegio Lepanto y unos grupos de jóvenes del Centro de Estudios Musicales que tienen como profesor a otro antiguo integrante de las primaveras de música, como es José María Malandín. El sábado que viene, a esta misma hora, en este mismo sitio, tenéis ocasión de disfrutar de su música. Y hoy pues tenemos también el inmenso placer de recibir y de disfrutar de la música de un grupo también muy joven. Casi los teníamos que haber puesto con ellos en vez de con nosotros. Un grupo muy joven de Crevillente, y no por joven con poca experiencia, sino muy al contrario. Tienen una amplia trayectoria que ahora María os explicará en su currículum, ¿no? Ellos han venido haciendo un gran esfuerzo, son todos ellos o la mayoría estudiantes en plena época de exámenes. Se han hecho un viaje pues, de muchos kilómetros y muchas horas por estar aquí hoy con nosotros, y nosotros les estamos por ello inmensamente agradecidos. Las dificultades se vencen con el cariño que ellos han puesto en el viaje y con el que nosotros lo recibimos. Y para ellos pido ahora un fuerte aplauso. Para que los conozcáis un poco mejor, María os va a dar unas breves notas de su currículum. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer un resumen, que ya lo tenéis muchos en el programa, ¿no? Este coro de Crevillente, tan joven y tan amable, que ha tenido el placer para nosotros y para ellos, imagino, al final, de venir a compartir con nosotros todo este certamen y esta fiesta, ¿no?, que hemos montado en primavera, tiene su origen en el año 86 como peón infantil Euterpe. Está formado de la Academia y está también formado por doña Isabel María Puig Martínez. Ha participado desde el principio como peón infantil en muchos concursos provinciales y ha obtenido varios premios, primeros premios. En el 91 empieza a hacer ya el orfeón actual en la variedad ya de coro mixto de chicos y chicas. Ha concursado desde entonces en certámenes internacionales de habaneras y polifonía como el de Torrevieja, donde además fue calificado como un coro revelación en su primera actuación. También en certámenes de habaneras de Totana, de Roda de la Mancha, de La Cristina y de Rojales. Posee en su palmarés 13 galardones, de los cuales 9 son primeros premios. Una de las facetas más destacadas, además de la que os acabo de comentar, es formar coros de montajes líricos en zarzuelas, por haber sido seleccionados por el tenor José Sempere para los coros de la zarzuela Doña Francisquita. Además de haber presentado también en escena la zarzuela del Puñado de Rosas en el Teatro Chapí de su pueblo de Crevillente. Igualmente, también en Crevillente participan en la organización de las Bienales Locales de Habaneras en el Domingo de Pascua de la Semana Santa de allí Crevillente. El director del coro de cámara de ópera de Bruselas los calificó como uno de los mejores coros de España. O sea, que fijaros qué nivel el coro que os hemos traído. Su directora, que ahora presentaremos, Isa María Puig, es directora del Orfeón, nace en Madrid y cursa sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Murcia, obteniendo el título de profesora. Su labor profesional va encaminada sobre todo a la dirección coral
comenzando a los 17 años en el Orfeón Marroquíes y a los 18 es fundadora de la Academia Euterpe de Crevillentes que antes comentaba, en la que forma dos orfeones, uno mixto y otro infantil. En el 88 es requerida por la Coral Crevillentina, a la que se incorpora el Orfeón Euterpe con el nombre que actualmente ostenta. En la actualidad es la directora de este orfeón de voces crevillentinas y profesora de la Escuela de Música y de la Escolanía de la misma asociación. Evidentemente, como son nuestros invitados y además son invitados de honor, ellos van a actuar en segundo lugar. Entonces, ahora, en primer lugar, nosotros, para abrir este acto, vamos a actuar con un repertorio un poquito corto para darles a ellos tiempo de que luego puedan deleitarnos con el repertorio que nos traen preparados. Así que la Coral Ciudad de los Poetas, adelante. Thank you.
salgan nuestros compañeros y se preparen nuestros invitados, Julián, que es nuestro Relaciones Públicas, que ya vamos siendo un coro con estructura, pues tiene algo que decir de algunas personas y de algunas entidades que nos ayudan permanentemente y en esta ocasión concreta. Bien, como ha dicho mi compañero Joaquín, lo que se trata es de dar las gracias a una serie de personas y entidades que han hecho posible que esta tarde estemos aquí. Quería en primer lugar agradecer profundamente a una serie de crevillentinos ausentes que han contribuido a hacer posible el desplazamiento de este grupo coral. También queremos dar las gracias a las entidades y asociaciones que nos han facilitado todo tipo de recursos para este acto. En primer lugar, la parroquia del Señor Jesús, que ha tenido que soportar una tarde de locos, pero bueno, todo sea porque hacen las cosas lo mejor posible. Gracias, Jesús. A la Asociación de Vecinos Ciudad de los Poetas, a Maribel, que nos cede también el centro social para tener un pequeño ágape luego después de nuestras actuaciones. Al Centro Cultural Julio Cortázar, que pacientemente nos permite todas las semanas ensayar allí. Y por último, como no, a ustedes, el público aquí presente, que con su paciencia y su presencia nos honra para darle realce a este acto. Muchas gracias. Ya están preparadas, ya está preparado el coro Voces Crevillentinas, que en este momento van a hacer acto de presencia. Ruego un aplauso para todos ellos. Mari Puig, su directora. Antes de que comencéis a cantar, permitidme que me dirija un momento al público. Las personas que estáis atrás, incómodos y de pie, os digo que por la parte de delante aún quedan algunos sitios libres. Por favor, desplazaros y poneros cómodos. Adelante, Isamari. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bueno, ya que me dan la oportunidad de coger el micro, ante todo, decirles a todos ustedes que estamos encantados de estar aquí, de haber compartido con todos ustedes estos momentos de música, de haber conocido a los amigos de la ciudad de los poetas, tanto a los que viven aquí en el barrio como a los magníficos cantores de su coral, al señor director y a toda la junta directiva que ha organizado esto. Yo quiero, en nombre de todos los orfeonistas y en el mío propio, ofrecer una última obra para todos los crevillentinos que viven aquí en Madrid. Entonces, vamos a hacer un poco de improvisación porque, bueno, es una cosa así un poco que no la teníamos muy pensada, pero nos lo han sugerido y creemos que es muy bonito. Voy a contarles a ustedes que en Crevillente todavía se canta a las novias la noche antes de casarse. Se cantan serenatas a la puerta de la casa de la novia. Entonces, esta habanera que vamos a cantar, que es casi un himno a nuestro crevillente, se llama Noches Crevillentinas y hoy la queremos dedicar a todos ustedes, en especial a todos los crevillentinos que viven aquí. Muchas gracias. Thank you.
Paco Pastor, que es nuestro enlace, que es puente. Yo le digo que es un pontonero, ha ido haciendo puentes. Bueno, pues él en nombre de los sevillentinos ausentes, ausentes de Crevillente, presentes aquí, espero, al menos algunos de ellos, pues quiere dirigir unas palabras al Orfeón y entregarles pues un pequeño obsequio. Adelante, Paco. Yo quiero dar las gracias a él, pero es que es que a mí me acecharon con mi papá de profesión artista, pero me acuerdo diciendo que a ver si podía venir ese coro que había ganado dos primeros premios en Torrevieja, a ver si podía venir para la segunda primavera musical. Y entonces yo, con todos mis medios, he intentado que fuera así y estoy muy satisfecho de veros entre nosotros. Nada más. En nombre de los crevillentinos ausentes, le entregamos una pequeña placa al Orfeón como recuerdo de su visita a Madrid para esta quinta primavera de música. Las cosas en la cabeza, tienes muchas cosas, quieres decir muchas cosas y no te vienen a la mente. Solamente quiero las gracias a esta magnífica coral de la ciudad de Los Puentes. Si para ellos has... Si para ellos ha sido un placer que estemos aquí, para nosotros ha sido doblemente placer. Primero, estar aquí con vosotros y segundo, darnos la oportunidad de estar junto a nuestros conciudadanos. Daros las gracias simplemente. Os hemos traído un obsequio que es representativo de la industria de Crevillente y quiero que lo guardéis con cariño. Muchas gracias. Sepan que nuestro cariño también está con ellos. En esta ocasión, este año, esperamos que esté por aquí, aunque yo no la he visto, a Maribel, la directora del Centro de Servicios Sociales. ¿Estás por ahí, Maribel? ¿Sí estás? Pues por favor, con nuestro agradecimiento profundo. Y bueno, me parece que estábamos todos formados ya, que ya no quedan más placas, ya no quedan más alfombras, de modo que Isamari, Marcelo, supongo en qué vamos a cantar y en qué orden vamos a cantar. Vosotros es la iniciativa. Gracias.
que a pesar de la hora nos encontramos todos muy a gusto aquí, pero hasta aquí llegó el concierto, hasta aquí llegó la primera jornada de la Quinta Primavera de Música. Tendréis la segunda jornada el próximo sábado a esta misma hora y en este mismo lugar, y tendréis, si Dios quiere y con vuestro apoyo,